Bien. Entonces, vamos a continuar. La semana pasada me pidieron ustedes que querían un poco más de casuísticas de indagación. Todavía estamos en un proceso con esto. Así que les había seleccionado estas que son de un nivel, no es de secundaria, es de primaria, pero sí tenemos acá ciertas cosas interesantes que nos van a servir para resolver casuísticas de la competencia Indaga. Seguimos en ello, ¿ya? Y aquí en esta situación o en esta casuística, vamos a ver ya los que son los procesos, en este caso experimentales, a partir de las preguntas iniciales de indagación. Eso también me dijeron la semana pasada, que era un poquito más la parte del diseño de experimentos, ¿no? Para poder ver dentro de la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. Vamos a ver entonces ahora lo que es el diseño de experimentos dentro de estas situaciones o casuísticas seleccionadas justamente para poder fortalecer más este aspecto que todavía nos está faltando, ¿ya? Bien, profesores, entonces vamos a empezar. A ver, les pido su atención y vamos a leer la situación acá, ¿ya? Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado en equipos exploran diversos materiales. Para conocer sus características en este contexto, un equipo de estudiantes ha formado dos esferas de plastilina o pelotitas de plastilina, una de mayor masa que la otra, para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso. ¿Ya? Dice luego acá, a continuación se presenta el diálogo que se suscitó entre los estudiantes. Hay un diálogo a partir de esta experiencia. Algo aquí para poder entrar ya a este diálogo de los estudiantes. Previamente es bueno que aquí tomemos en cuenta estos términos. Primero que van a explorar con diversos materiales para conocer sus características, ¿no? Cuando nos hablan ya de características, ¿a qué se están refiriendo, profesores? A ver. Dicen características. A las variables. Muy bien, a las variables. Exacto. La exploración contribuye a que los estudiantes puedan observar los cuerpos, los objetos y sus características. Y esas características medibles van a ser las variables. De eso ya hemos hablado en varias oportunidades. Qué bueno que lo tengan presente rápidamente. En este contexto, un equipo de estudiantes ha formado, dice, dos esferas de plastilina, ¿no? Una de mayor masa y la otra para indagar, ya que la otra es de aquí para indagar cuál sobre la o cuál de las esferas llegará primero al piso, ¿no? Tenemos entonces una esfera tiene mayor masa que la otra, ¿verdad? Y les pregunto, ¿cuál es la variable aquí? Tenemos de características y me describen que una es más grande que la otra. ¿Cuál sería la variable aquí, en esta situación, en esta parte, en este aspecto? Masa, el tamaño de la plastilina, ¿sí? ¿Tamaño de plastilina o de la esfera? De la esfera, de la esfera. Así es. Podría ser en un término empírico, con nuestras propias palabras, el tamaño de la plastilina, bueno, de la esfera, ¿no? Pero también aquí podríamos decir la masa de la esfera, porque lo que se está manejando es la masa. Una esfera con mayor masa, otra con menor masa, ¿no? O también podemos ser un poco más específicos y decir los niveles de masa de las esferas, porque una puede ser pequeña y la otra es mayor, de repente hay otras con otros tamaños diferenciados, ¿no? Entonces tenemos ahí que ver esto de este aspecto, esa característica de la cual se está refiriendo. Profesora, ¿cómo usted puede sacar aquí la variable y decir que es masa? Justamente porque la palabra aquí o la característica aquí que está o que es constante entre las dos, entre una esfera y otra, que sea grande o pequeña, es la masa. Varía, sí, pero lo que está variando es la masa. Esa característica es la que está cambiando. Entonces, ahí yo puedo decir, ah, pues es la masa o tal vez el tamaño de la esfera, ¿no? Bien, a continuación se presenta el diálogo que se suscitó entre los dos estudiantes. Vamos a ver, dice acá, Micaela, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más, dice ella. Sandro dice, no, mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso.
Irma dice, a ver, probemos. 1, 2 y 3. Sandra y Micaela prueban cuál de las pelotitas llega primero al piso. La pelotita de Micaela llegó primero, ¿vieron? Sandro, no vale. Lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró con un poco de fuerza. Cada niño aquí, o cada estudiante, describe, ¿no? Primero, Micaela, lo que pueda suceder. Sandro describe aquí, o comenta sobre lo que podrá suceder también aquí, ¿verdad? Y Irma, ya lo que describe es la acción, es decir, la exploración misma. A ver cuál va a caer más rápido que la otra, ¿no? Con las dos esferitas de plastilina. Sandro dice, no vale, lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró con un poco de fuerza. Entonces, es decir, ahí describe también Sandro lo que ha sucedido, ese evento al final, ¿no? Ahí están cada uno. Y entonces, vamos a ver acá la pregunta 17 a partir de esta situación, nos dice así. Yo quiero, vamos a borrar aquí. Y nos dice así. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables en su indagación o de su indagación? ¿Quiénes son los que deben observar qué pelotita llega primero al piso? ¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Y C, ¿cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llega primero al piso? A ver, profesores. Analicemos las tres preguntas, ¿no? A ver. Porque en la situación que vemos arriba, narrando lo que dice Micaela, Sandro, Irma, ¿no? No está, en este caso, estamos observando que ellos no están desarrollando una buena experiencia. Ahí hay un error, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál de las preguntas podría promover que los estudiantes manejen adecuadamente las variables? Que las puedan manejar bien en su indagación. Para que puedan manejar bien las variables, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que es necesario previamente? Antes de que puedan explorar los chicos, puedan desarrollar su experiencia. ¿Qué es necesario acá? ¿Qué es lo primero que podrían hacer? Controlar. Ya, pero antes de controlar. Identificar variables, en este caso. Claro, han identificado las variables previamente, pero antes de empezar a experimentar, a explorar, ¿qué es lo primero que hacen los chicos? Justamente diseño. Lo... ¿Cuál? Diseño de un plan. Diseño de un plan. Así es. Tienen que diseñar qué hacer antes. Y en un diseño, lo primero que harían los estudiantes no es hablar acerca, por ejemplo, de los materiales, ¿no? Nosotros antiguamente, cuando los chicos exponían o iban a desarrollar una experiencia, ¿qué hacíamos? Materiales primero, profesora. A ver, voy a utilizar para esta experiencia, voy a utilizar, no sé, esferitas, reglitas, de repente voy a utilizar, de repente ahí, plásticos, etcétera, ¿no? Comienzan a hacer una lista, pero luego de eso les pedíamos que elaboren los procedimientos, ¿verdad? Una lista. Paso uno, harás esto. Paso dos, lo otro. Lo que en comunicación le llaman el texto instructivo, ¿no? El tipo de texto. Bueno, en este caso, nosotros no les damos un texto al estudiante, sino que ellos lo construyen. Pero para que puedan construir, decir qué materiales y qué procedimientos van a colocar, hacer, escribir, seguir dentro de un plan de indagación, lo que tienen que hacer los estudiantes primero es diseñar el experimento, con el cual puedan comprobar las hipótesis, ¿ya? Y ahí viene un poco el romper nuestro orden de cómo en años hemos seguido enseñando esta parte y
seguimos incorporándolo dentro del desarrollo de competencias. Estamos aquí hablando de manera más conductista, ¿no? Y cuando necesitamos es que el estudiante construya el aprendizaje, el constructivismo. Entonces no tenemos por qué brindar al estudiante ni la lista de materiales ni los procedimientos, sino que ellos puedan buscar, indagar, proponer. Pero para eso tienen que diseñar el experimento. Una estrategia para diseñar el experimento es que ellos puedan dibujar, ¿ya? Puedan representar, ¿no? Con materiales diversos o tal vez de manera, lo que tengan en su contexto, ¿no? Puedan dibujar, armar. Pueden también buscar información sobre experimentos de este tipo, de lo que tenga que ver con las esferas, con tamaños, y van a encontrar justamente ahí una de las variables que va a intervenir necesariamente en la caída de los cuerpos. ¿Cuál es? Hablábamos en una de las clases pasadas, ¿se acuerdan? Que no podemos controlar y que está en el ambiente, ¿no? Y que sí o sí interviene en la caída de los cuerpos. ¿Cuál es? A ver, colega. A ver, ¿qué variable? A ver, sí. Pueden escribirlo en el chat o también lo pueden hablar aquí en el audio. A ver. ¿Podría ser la C? La respuesta la C. A ver, ¿por qué la C? Es la cantidad de veces que va a realizar la experiencia, ¿no? Para ver si sea, o sea, es este, la prueba es verídica, algo así. Ya, pero para que pueda ocurrir eso, tienen que asegurarse que las condiciones en las que caigan las pelotitas sean iguales. Porque, ¿qué es lo que dice Sandro? No vale. Que de repente ¿no? Sí. Empujó con mayor fuerza. Entonces, ahí se tendría que ver qué variables que se deben mantener igual para que no pueda impedir, ¿no? Muy bien. Ya, muy las bien. Las variables control. Hay que controlarlas. Muy bien. Ay, me encantó. Las variables controladas que deben estar en un inicio. A eso se refiere para que no ocurra esto de que a una le puso más fuerza y a otra menos. Y entonces esta variante que tenemos ahí está afectando, no me va a dejar ver lo que realmente va a ocurrir con las esferitas de acuerdo a sus tamaños, porque la hipótesis es esa, ¿no? Inicialmente que van a caer una más rápido que otras, posiblemente por la masa, es lo que se plantea. Ahora, que esté equivocado o no es hipótesis, otra cosa, ya vamos a ver. Analizarlo luego. Y otra es que ellos puedan ver, los estudiantes, que justamente hay un error al inicio. Por eso es importante diseñar un experimento. Y ese experimento tendría que ir por algo así. Un ratito vamos a ponerle acá rapidísimo. Miss, ¿se puede dibujar? Sí. Su pregunta de indagación podría ser, ¿cómo influye la masa en el tiempo de caída de las pelotitas, algo así? Claro. Si nos pidieran pregunta e indagación. ¿Cómo influye la masa en el tiempo de caída? ¿Por qué el tiempo? O sea, si la masa influye para que caiga en menos tiempo, algo así. La masa influye para que ya, pero buena pregunta. Ya. Cuando hablamos nosotros de la caída de los cuerpos, o cuando suben los cuerpos, bajan los cuerpos por acción de un impulso, en este caso de la fuerza que se le está aplicando, a ambos va a ser la misma, ¿no? Estos cuerpos van a tener un desplazamiento, ¿cierto? Una trayectoria, ¿verdad? Y que este desplazamiento, trayectoria, o el espacio recorrido, la distancia recorrida, está relacionada con el tiempo, ¿verdad?
Por eso se llama velocidad. Y aquí ya viene una variable un poquito más compleja, que es la velocidad. Ahí les voy a poner al costado. ¿Qué cosa es la velocidad? ¿Se acuerdan? Y decimos, es una magnitud vectorial. ¿Pero por qué? Porque puede ser representada con vectores, pero no es la única respuesta. La velocidad, ¿no? Es, en este caso, una magnitud que va a aparecer en la relación que se va a dar entre el espacio y el tiempo recorrido. ¿Por quién? Por el cuerpo. O el móvil, que en este caso es la pelotita, ¿no? Entonces, como va a recorrer un espacio en un tiempo, esa relación de los dos me indica que hay una variable que está asociada al tiempo, que es la velocidad. Por eso seleccioné esta pregunta. Más o menos imaginaba que iban a decir algo así. En realidad sería la velocidad de la esferita la variable, pero sí, también puede ser válido decir es que influye en el tiempo de subida, en el tiempo de llegada, en el tiempo de caída, sí. Pero si nosotros vemos el tiempo, ¿podemos controlar el tiempo? ¿Podemos acelerar el tiempo? ¿Podemos el tiempo reducirlo, disminuirlo, aumentarlo? Si eso fuera posible. Interviniente. Ya. Porque si fuera posible que yo pueda el tiempo hacer que pase rápido, lento, imagínense, podríamos manejar las 24 horas, le haríamos más larga cuando falta tiempo en el día, ¿cierto? Entonces, ahí entremos en la lógica, ¿no? ¿El tiempo es una variable? Sí, pero es una variable que está asociada, en este caso, a otra variable, que viene a ser el desplazamiento, o puede ser el espacio, la distancia, ¿no? Recorrida por el cuerpo, que en este caso es la esferita. Entonces, miren, la relación que les estoy dando no es la relación que vemos en la física, por si acaso. A veces pensamos en la física, profesora, velocidad, espacio, tiempo. Entonces, sí, el móvil recorre, pero en ese tiempo es igual, sí. Y desde la física, si ustedes han revisado el libro que se les ha compartido, el de Paul Hewitt, revisen ustedes, pónganlo al costadito como tarea, revisen el tiempo, ¿no? Para la física el tiempo es una variable independiente, porque está asociada al espacio, al tiempo, ¿no? En el cual el móvil se va a recorrer, es una variable asociada, por eso, pero eso no quiere decir que el tiempo solo puede ser manipulado, o que pueda aumentar o disminuir el tiempo, ¿no? Ahora, dentro de un diseño experimental, de un experimento, el tiempo es parte de ese diseño. Por eso cuando hablamos acerca de diseños de experimentos y buscamos información en la web, en libros, nos van a arrojar generalmente respuestas de poder vincular ahí la estadística, las series de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, y en ellas vamos a encontrar que el diseño experimental trae consigo lo que es siempre el manejo del por qué. Porque ese experimento va, obviamente, a tener una duración, ¿no? Y justamente los cambios que encontramos en la materia son los que vamos a ir registrando. Pero esto se asocia al tiempo en el cual está ocurriendo ese cambio, ¿ya? ¿Pero esa Berta? Tengo un conflicto cognitivo. Qué bueno. A ver, dígame. Yo tengo entendido, Miss, que la variable independiente es lo que podemos manipular, lo que cambia. Así es, así es. Y la variable dependiente es la que en ocasiones medimos o en otras observamos. En este caso, son los cambios. Los cambios, ajá, son las dependientes, ¿cierto? De la cual vamos a explicar. Lo que medimos, o también, por ejemplo, en reacciones químicas, el cambio de color observamos, ¿verdad? Esa es una variable cualitativa, el color. Ya, dependiente. Ya. Dependiente, por otra parte, las intervinientes son las que debemos mantener igual. Ahora, no. ¿El tiempo se puede manipular? Buena pregunta. Yo creo que el tiempo solo se puede medir. Muy bien, el tiempo lo podemos medir dependiendo de los cambios, ocurrencias que encontremos, ¿no? Y bien lo dice usted, en el caso ahí, el tiempo, yo no puedo decir, a veces,
aprendemos algunos conceptos de manera mecánica sin haberlos comprendido o haber primero entendido el significado o construir la significatividad. En cuanto al tiempo, colega, yo no puedo decir, ah, pues pero el tiempo es una variable independiente porque cambia, porque hay que manipularlo y no. Imagínense, si vamos sobre ello, yo podría manejar el tiempo, wow, me mantendría entonces joven toda la vida, 120 años, puedo verme joven. Entonces, miren, hay que entender qué lógica es, ¿no? El tiempo que vamos a tomar nosotros es de acuerdo a lo que se manifiesta en los cambios en la materia. Y hay cambios que se van a dar en un tiempo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si sube, un cuerpo baja, va a tener un tiempo asociado, pues sí, por eso se llama velocidad. Esa es una variable que va a tener dos características. Los profesores de física me dirán, profesora Eliana, pero la velocidad tiene dos magnitudes, ¿no? Y hasta también me dirán, profesora, hay dos dimensiones. ¿Qué son las dimensiones en la materia? ¿No? La dimensión, cuando hablábamos de ecuaciones dimensionales, análisis dimensional, al inicio, cuando algunos profesores enseñan física, ¿no? Y dicen, bueno, la longitud está el tiempo, otra dimensión, la masa. Claro, porque cada una de ellas son características de la materia. De la materia, es decir, de aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y que es observable. Desde la indagación, ¿cómo nosotros daríamos esta vuelta en términos de características variables a lo que veíamos en física? A cada una de esas magnitudes, que van a ser características, si es que están asociadas obviamente a la materia. Entonces, le damos otro término. Sería ahí en este caso la variable velocidad. La variable velocidad tiene entonces dos características asociadas. El espacio o la distancia que recorre el móvil, pero esta está superritada al tiempo. Entonces hay dos variables. Y que estas dos van a conformar justamente esta variable velocidad. ¿Ya? De esa manera podemos abordar la indagación, es decir, la enseñanza de la física desde un enfoque de indagación, no desde un enfoque o un paradigma conductista como teníamos antes y que todavía lo seguimos arrastrando, ¿no? Y decimos, bueno, en física hay que hacer problemas, hay que ver las fórmulas, le preguntamos a los chicos qué es la fuerza y qué nos dicen. Ah, la fuerza es igual a la masa por la aceleración y nos dan fórmulas. No nos están dando la comprensión. A mí me interesaría que me diga más, ¿para ti qué es la fuerza? Bueno, que con sus propias palabras el alumno me pueda decir, bueno, la fuerza es cuando uno genera un impulso a un cuerpo para que pueda movilizarse, como en este caso. Pues es un concepto, pero no tiene que ver aquí con lo que es la fórmula. Es decir, que uno te diga la fuerza igual masa por aceleración. Entonces moviliza esa fórmula de masa por aceleración que tú dices que es tu concepto de fuerza, a ver, para que entiendas lo que dice acá Sandro en esta casuística. Entonces aquí se le tiró con un poco de fuerza, claro, porque la ha lanzado en acción, ¿no? Que en un cuerpo se dio más que en otra, pero aquí no te está hablando de fórmula, no te está hablando, pues es algo conceptual. Es movilizar los conceptos y construirlos previamente de manera significativa. Porque si no, no se va a entender y no se puede resolver este tipo de casuísticas. ¿Y por qué? Porque le vamos a dar a cada una de estas partes de la enseñanza de la física y de la química, tenemos que dar una variante que es el enfoque de indagación. Y obviamente, ¿asociado esto a qué? A lo que es el aprendizaje por descubrimiento, que hace un match muy, muy ahí, podemos decir ahí, relacionado, fortalecidos los dos para poder lograr desarrollar competencias. Entonces, por eso es que el aprendizaje por descubrimiento no es mío como profesor, es del estudiante. Esa indagación es el enfoque con el cual yo enseño. Pero justamente ahí, la mirada de la enseñanza, de cualquiera, de la física, la química, la biología, parte desde la observación de las características variables. Por eso hay que explorar previamente. Claramente lo dice acá. Aquí, la metodología de poder desarrollar la experiencia. Entonces acá dice, para poder nosotros, dice, promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables en su indagación. Claro, porque lo que se ha hecho, según lo que describe Sandro, es que se ha aplicado una fuerza a uno y a otra menor. Y esto asociado a que ya hay dos masas diferentes.
Si hay dos masas diferentes, aquí las voy a dibujar, ojalá que no se me borre, se van borrando. ¿No? Ahí está. Yo tengo dos masas y entonces cada una, miren ahí, está a una, podemos decir, ¿no? A una altura igual, etcétera, ¿no? Entonces las dos masas, aquí yo tengo dos masas. Y si a esta variante yo le agrego que a uno le voy a agregar más fuerza que otra, yo no voy a encontrar cambios realmente significativos, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es, para que ocurran o aparezcan esas variedades dependientes, es que le agreguemos, es decir, o manipulemos de manera constante lo que son las variables. Por eso es que hay que controlar. Y esas variables controladas son aquellas variables que vamos a mantener constantes durante todo el experimento. Una de ellas puede ser la altura, por ejemplo, ¿no? Otra puede ser aquí constante la cantidad o la magnitud de fuerza. Si hay una, a una le voy a dar 5 newtons de fuerza, a la otra también. Así tengan diferentes masas. Entonces, tengo que controlar, muy bien decía la profesora, hay que controlar. Pero aquí es interesante que hay una variable interviniente, aquí para corregir un término que me decía la profesora. La variable interviniente yo no la voy a controlar. La variable interviniente está en el ambiente. Y en la caída libre, decíamos en clases pasadas, la variable interviniente que va a estar presente es la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, esa variable interviniente yo no la puedo controlar, no la puedo manipular. Y de la cual tampoco puedo encontrar efectos, ¿no? Manipular quiere decir que puedo utilizarla intencionalmente para hacer cambios o tal vez para poder encontrar en ella o cambiarla a ella para poder encontrar o construir explicaciones de estas variables que hemos cambiado. No es así. Y en el caso, las variables controladas, que muy bien acá decía el profesor de Lisbon, las variables controladas son las que vamos a mantener de manera constante durante el experimento. Por ejemplo, el tipo de material de las pelotitas. ¿Qué tipo de material es en ambas? A ver, colegas. A ver, ¿qué material es acá en la situación nos dice? Voy a repetir, por favor, no lo escucho muy bien. Plastilina, está controlado. Claro. El tipo de material de ambas es la plastilina. O sea, cuando tengo una situación así, tengo que comenzar a trabajar, ¿no?, en la observación mía, es decir, o idealizar lo que me dice acá el texto en términos de variables. Ah, me están hablando de que ambas son pelotitas. La forma de ambas, que son esféricas, es la misma. Eso es controlado. ¿Qué más está controlado? Que las dos son del mismo tipo de material. ¿Cuál es la variable? Tipo de material. Que ambas van a ser lanzadas, bueno, con diferentes fuerzas. Ahí ha habido un error, porque esas fuerzas debieron haber sido iguales para ambas, para saber si realmente la pelota más pequeña o la más grande o la de mayor tamaño es la que me va a caer rápidamente dependiendo de las fuerzas, ¿no? Que se le pueda dar a ambas la misma intensidad, la misma cantidad de fuerza, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí es necesario que analicemos de esa manera. Yo te puedo decir, o como ocurre a veces, colegas me dicen, profesora, pero es física, las fuerzas, que la velocidad, que la fuerza es una magnitud vectorial, me han hablado un montón de términos. Pero ninguno de los que me reciten que la fuerza, la masa por aceleración, que es una magnitud vectorial, y todo eso, todas las que me reciten, ninguna de las que ustedes me han recitado reciten, ninguna tiene relación con esta situación. ¿Por qué? Porque todo es manejo conceptual. O sea, una sugerencia, tarea, siguiente clase, pido revisen el tema de fuerzas del libro de Paul Hewitt, el de física conceptual, que ustedes lo tienen en sus colegios y que el profesor Joy ya se los ha compartido, ¿ya? Entonces, hay que revisar. Entonces aquí dice, las siguientes preguntas promueven que los estudiantes manejen adecuadamente las variables en su indagación. Es decir, que los chicos, pues, tienen que manipular, es decir, variable independiente, encontrar variable dependiente. ¿Cuál sería la variable independiente aquí, en esta situación? La masa. Profesores. ¿Ah? La masa de las pelotitas son diferentes. Muy bien. La independiente es la masa de las pelotitas, ¿cierto? Ahí está. Y las controladas
controladas, hay una que no ha sido controlada. Claramente lo dice Sandro. ¿Cuál es aquella variable que debió haberse mantenido controlada y que no se controló? La fuerza. Muy bien, la fuerza. Ojo, fuerza sola no es variable. Es la característica, la variable. Es cuando la característica está asociada a ese cuerpo, a la materia, ¿ya? Viva o no viva. Desde esa mirada hay que ir siempre hablando, comentando sobre lo que vendrían a ser estos manejos de indagación, ¿ya? En cuanto a las variables. No se olviden que esa es la mirada y esta es la forma como lo abordamos desde el enfoque de indagación. Pero si yo trabajo en una academia preuniversitaria y sigo viendo de manera conductista, porque lo hay, ¿no? Y una realidad, entonces ahí sí van a hablarme que la fuerza, que es un vector, que es una vectorial, que la masa por aceleración y que hay que resolver problemas y que esos problemas deben darme cantidades exactas, numéricas, ¿no? O en decimales, etcétera, ¿no? O que hay que redondear la aceleración de la gravedad, que es 9,8, redondean a 10 para que calcule ya. Todo este manejo de la física, todo eso póngale en una bolsita y eso entra dentro de lo que es un paradigma conductista, ¿ya? Centrado en el profesor, centrado en los símbolos, no centrado en el significado, en la construcción desde la exploración de los conceptos. Esto es otra cosa, esto es indagación, donde la construcción de los conceptos parten desde la exploración, es al revés. Es como cuando antes decíamos teoría, práctica, ahora es como que práctica, teoría, pero en realidad no es una práctica donde el profesor dirija, sino donde el estudiante explora, descubre, comprende, se equivoca, hace, rehace y al final construye sus propios conceptos. Y el profesor lo media en todo momento para que ese concepto al final llegue a ser parte de una construcción de conceptos científicos y todo eso es lo que queremos al final, la apropiación científica, ¿ya? Entonces, este es un proceso. La indagación, la primera parte antes de hacer la apropiación científica, llegar a ella. Entonces dice, ¿quiénes son los que deben observar qué planeta llega primero al piso? Dice acá, ¿no? Tiene que ver que alguien observe quién llega al piso para decir que si está bien o es correcto o no el experimento. A ver, por colegas, díganme acá la 17. A ver. ¿Tiene relación esta alternativa con lo que dice ahí la pregunta y el suceso que tenemos arriba y hemos analizado las variables que hay? A ver. No es necesario. Exacto. ¿Y en la B? ¿Qué opinan de la B? ¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Tiene que controlar. ¿Está bien eso? ¿Ah? Sí, tiene que controlar las variables. Exacto. Porque lo que está manifestando Sandra es que no hay control de variable, ¿cierto? Miren así, si vamos analizando en términos de variables todo lo que se está describiendo aquí, rápidamente van a poder ustedes identificar la respuesta. Por eso es importante que nos enfoquemos primero en lo que es la indagación. Indagación, competencia, exploración. ¿Qué van a explorar los chicos? Objetos, relaciones entre ellos. ¿Y qué cosa de ellos voy a obtener esa indagación? Que identifiquen características, relaciones de características, que son las variables. Eso es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces, si nosotros entramos en esa dinámica, vamos a relacionar rápidamente, las respuestas van a salir mucho más rápido, ¿ya? Entonces, dice acá en la C, a ver, dice acá, a ver, me dice por acá en el caso de la C, dice, ¿cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llega primero al piso? ¿Estará bien lo que están planteando acá en la C o no? ¿Qué opinan? Está bien, es la cantidad de pruebas que deben realizar, por lo menos 3 como mínimo. Es verdad, la C también es cierto. Tienen que realizar diversas pruebas, ¿por qué? Porque el conjunto de pruebas, ¿qué me va a dar al final? ¿Se acuerdan? Me dan los promedios, ¿verdad? Para ver si bajo las mismas condiciones ocurre lo mismo, para poder ver si realmente efectivamente está
comprobado que la cantidad de masa va a ayudar, va a determinar que llegue el cuerpo antes o después, etcétera, lo que puedan dar, ¿no? Pero aquí hay un detalle, que sí, está bien la C, pero no vas a repetir un experimento una, dos, tres veces para sacar promedios cuando no tienes todas las variables que deberían estar controladas, no están controladas. Una de ellas como la fuerza, que esa sí debería ser una variable controlada. Entonces la respuesta no sería ni la A ni la C, sería la letra B. ¿Ya? Ahí está. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta aquí. ¿Está bien? La C sí debería de ser, pero siempre que las condiciones de las variables, sobre todo las controladas, sean las mismas, ¿no? Que no hayan diferencias, pero acá sí hay una diferencia en una variable que debería de estar controlada, porque la única que debe de variar, cambiar en este caso, o ser manipulada intencionalmente, es la masa, no la fuerza. No hay situaciones en las cuales podamos tener a las dos, ¿no? Es decir, según lo que nos plantea el ministerio. Aunque también hay situaciones complejas de experimentación donde podemos encontrar variables independientes varias y dependientes también varias, no solamente una. Pues vamos a verlo más adelante, ¿ya? ¿Listo? Hasta aquí me han entendido esta parte, profesores, para pasar a la 18. Sí, correcto, Miss. ¿Sí? Bien, eso me gusta. Muy bien que tengan ahí todo claro. Vamos entonces. Dieciocho, dice acá. En otro momento de la sesión, los estudiantes vuelven a realizar la experiencia. Sin embargo, comentan que, como las pelotitas caen muy rápido, no están seguros aún de cuál de ellas llega primero al piso. La docente les pregunta qué modificación podrían realizar en su propuesta para observar mejor el momento en el que las pelotitas llegan al piso. Los estudiantes plantean lo siguiente. Otra vez comentan Irma, Micaela y Sandro. Dice acá, Irma, ¿podemos subirnos a la mesa o a una mesa y desde ahí soltamos las pelotitas? Micaela dice ahí, mejor dejamos caer las pelotitas sobre harina y vemos cuál de ellas deja una huella primero. Podría ser buena estrategia, ¿no? De Micaela. Sandro, mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma. Ya, ahí ya están cambiando. Las pelotitas arriba decían que eran las dos de plastilina, ¿no? Vamos a ver, dice acá. ¿Qué propuestas son pertinentes para que los estudiantes observen mejor el momento en el que las pelotitas llegan al piso? A ver, la de Irma y la de Sandro, la de Irma y la de Micaela, o la de Micaela y la de Sandro. Aquí van a combinar dos propuestas. A ver. Profesores, pueden ahí con el audio prender y me pueden decir por qué. Su alternativa y por qué, ¿ah? Hay colegas. Irma y Micaela. A ver. Profesor, usted dijo Irma y Micaela, ¿cierto? Sí. Ya, profesor Elisba, Irma y Micaela. Listo. A ver, ¿alguien más, colegas? Irma y Sandro. Ya. A ver, ¿alguien más?
Dice acá, arriba, en otro momento de la sesión, los estudiantes vuelven a realizar la experiencia. Comentan que como las pelotitas caen muy rápido, no están seguros aún de cuál de ellas llega primero al piso. Es decir, recuerden que las dos pelotitas tenían diferentes masas, una pequeña y la otra es grande, ¿cierto? Desde ahí ya está la variable independiente, está clarísimo, no se está cambiando. Ojo que esta pregunta responde a la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación, al igual que la pregunta 17, ¿ya? Es decir, ya se tiene ahí las variables, no las van a identificar, ni van a proponer cuál de ellas van a manipular, sino ya están aquí. Sobre estas variables independientes, habría que ver entonces cómo se va a realizar, ¿no? Con estas variables independientes, cómo se va a realizar la experiencia para demostrar cuál llega más rápido, cuál más lento, ¿no? Ahí está. A ver, otra vez, revisemos. Dice acá, Irma propone para poder demostrar, es decir, manipulando la variable independiente que es el tamaño de las pelotitas, subir en la mesa y desde ahí soltar las pelotitas. Micael le propone otra propuesta de indagación o de experimento. En realidad, cada uno de los tres son experimentos, son diseños de experimentos propuestos. La primera, lo que dice Irma, es un diseño, ¿no? Micaela también, solo que no lo han dibujado, ya es que lo dibujen, ¿no? Micaela dice, mejor dejamos cada pelotita sobre harina y vemos cuál es una estrategia. Es una metodología para comprobar si realmente cae más rápido o no, una de ellas. La primera también es otra metodología para comprobar, ¿no? La tercera, lo que dice Sandro, es comprobar, pero manipulando, o sea, cambiando ya, no mantener la variable independiente inicial, que era el tamaño, sino cambiar el tipo de material. ¿A qué variable se refiere Sandro? Cuando te dice pelota de plastilina y pelota de goma, ¿qué variable te está ahí diciendo que se va a cambiar? La independiente. La independiente. ¿Ah? No, 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 no. ¿Cómo se llama la variable? Entre pelota de plastilina y pelota de goma, ¿cómo se llama la variable? ¿Va a variar las masas? ¿Interviniente? ¿Ah? No. ¿Interviniente? No. ¿La masa? Independiente. ¿Cualitativa? Podría, va por ahí, profesor, que dijo cualitativa, va por ahí. Como dicen los niños, caliente, caliente, está cerca, está cerca. Es cualitativa, sí, ¿cómo se llama? De material. Muy bien, profesora, la variable sería, por eso es que a veces nos confundimos porque no estamos seleccionando o mirando en variables, no se olviden, todo miremos en variables. ¿Ya? Dice, pelotita de goma y otra de plastilina. Ahí está. Las dos son pelotitas, pero ¿qué las diferencia ambas? Una es plastilina y la otra es goma. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaría la variable aquí? Tipo de. Lo que decía la profesora. Tipo de material. Tipo de material. ¿Pero de quién? De la pelotita. De la pelotita. ¿Me han entendido? ¿Ya? Esa es la variable. Tampoco es el material, profesor, es la variable. No es la variable el material. Es el tipo de material. ¿Por qué? Porque son diferentes. Plastilina y goma. Además, ese tipo de material sí puede intervenir en lo que es la caída. Porque si fuera de goma, posiblemente tenga menor masa que la plastilina, ¿no? O la masa sea menor, y la plastilina tenga mayor masa, aunque tengan el mismo tamaño. Entonces, ¿eso sí determina que hay un cambio? Por supuesto que sí. Puede ser una variable independiente. Estarían en la razón ustedes de decir, esto sería un independiente, sí. Pero esto que te plantean acá arriba es de la situación inicial, anterior.
donde la única variable independiente era el tamaño de las pelotitas, del mismo tipo de material, ambas de plastilina, una pequeña, otra más grande. ¿Ya? Entonces, si Sandro dice hay que cambiar el tipo de material, pues eso no es viable. No es viable. No tiene nada que ver la pelota de goma. Ah, sí. Entonces, ahora, ¿cuál sería la respuesta? A ver, revisemos de nuevo, revisen y me dicen acá la respuesta. No importa que se demoren un poquito más, pero quiero que me entiendan, colegas. La A. ¿Ya? Porque miren, estamos desde ya varias semanas viendo variables y aún seguimos, ¿sí? ¿Profesora? De acuerdo a la explicación que usted nos da y la entendemos, la que es más pertinente es la B para mí. Muy bien. Irma muy y bien, Micaela. Profesor. Muy bien, Irma y Micaela. ¿Ya? Ojo, algo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos este tipo de preguntas, siempre traten de analizar las partes. Sabemos que es analizar, ¿no? Hay que, a ver, dice en otra sesión, no se pueden realizar la experiencia. Hay que hacer. Si van a realizar una experiencia, entonces a lo que se refiere esto es a la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. Y si a eso se refiere, entonces ya me están dando de manera explícita, por si acaso, lo que es la variable independiente y también la variable dependiente, ¿ya? Tomen nota, anótenlo a un costadito, tengan siempre un cuaderno de anotar, anotar ahí todo lo que se está dando la recomendación. Y te dicen experiencia, revisar, etcétera, están refiriéndose todo esto a la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación, la capacidad 2 de la competencia indaga. Y que ya en ella van a encontrar variable independiente, dependiente. O sea, lo primero que tienen que hacer antes de empezar a resolver este tipo de casuística que responde a esta capacidad 2, lo primero es identificar variables. Y sobre ellas, ¿cuál es la independiente? ¿Cuál es la dependiente? Y si estas dos, bueno, hay dependiente y dependiente, ¿cuáles serían las variables controladas? ¿Ya? Y eso les va a dar a ustedes perdón, aunque no lo crean, un poquito más de rapidez para poder dar respuesta al final a lo que es esta casuística, ¿ya? Entonces dice acá, podemos subir a la mesa desde ahí, bueno, lo que están hablando de hecho son estrategias para indagar, es decir, diseños experimentales, un diseño experimental propuesto por Irma, otro diseño experimental dentro de esta capacidad propuesto por Micaela. Y Sandro plantea no un diseño experimental, lo que está aquí planteando Sandro es cambiar la variable independiente. Y eso no es viable porque aquí inicialmente en la situación nos dicen en otro momento vuelven a revisar la experiencia. Claro, los alumnos tienen que revisar varias veces la experiencia para poder obtener promedio. Siempre que, y no se olviden, como decía en la casuística anterior, las variables controladas estén todas justamente controladas. No hay alguna de ellas que se nos haya perdido o que se haya variado. Por eso es importante identificar qué variables son controladas, qué independientes, qué independiente, qué dependiente. ¿Ya? Listo. Ahora, el tipo de material, decía el profesor, que es cualitativa. Así es, porque yo no puedo representar variables de manera numérica todas, ni con una magnitud, ¿no? En este caso, cuando hablamos nosotros de lo que es el tipo de material, de hecho es cualitativo, ¿no? Maestra Eliana, buenas noches. Sí. ¿Me permite, por favor, hacerle una consulta? Sí, claro que sí. Disculpe, buenas noches, colegas. Usted está hablando de la competencia de indaga, ¿no? Y lo que nos permite es identificar las variables, tanto independiente, dependiente, y algunas veces podemos considerar inclusive las intervinientes. Así y algo es. Muy importante que nos hablaba usted, de la variable independiente que se puede controlar y manipular, puede ser cualitativa y puede ser cuantitativa. Así es. La pregunta era, en ese ejemplo anterior que nos decía de la experiencia, la variable independiente viene a ser la masa de las pelotitas. Así es, porque una es pequeña y la otra es grande.
Ya. Ahora de claramente luego nos habla, dice acá. Luego nos habla, en función a eso también está el tamaño, ¿sí o no, maestra? Sí, el tamaño o la masa va a ser, sí, vamos a considerar. Va a haber una relación directa. En realidad, correcto. Una relación, el tamaño, la masa, aunque a veces pueden tener diferentes tamaños, pero la masa es diferente, ¿no? Claro. Por eso les digo, siempre es bueno analizar en dos términos: término científico y término empírico. Ya. Y ¿ya? Por último, nos habla del tipo de material, sin caso que se diera, como es lo que dio a conocer su propuesta Sandra, ¿no? Entonces, eso, y la variable dependiente, ¿cuál sería, maestra Eliana? Buena pregunta, buena pregunta. La variable dependiente sería, en este caso, el tiempo de llegada. Es decir, ¿en qué tiempo llega? Pero en realidad sería esa velocidad final con la que llega, ¿no? Porque va a caer a una velocidad final. Y justamente esa velocidad está relacionada o relaciona dos variables. Uno que es el desplazamiento o el espacio, la longitud, la distancia, y en qué, en función a quién, al tiempo. Y esa es la velocidad. Entonces, puedo decir, profesora, que es el tiempo de llegada, podría ser, ¿ya? Pero en realidad es la velocidad con la que llega. Esa es la variable dependiente. Porque para eso no te dicen acá, ¿no? Pero ya tendrías que ir asociando los saberes que tienes como maestro o maestra en la física para que puedas aquí dar respuesta. En términos de indagación, a veces también podemos caer en el error de dar un término que no sea correcto. Es decir, no, pero en indagación yo te puedo decir que masa es igual a tamaño, puede ser, pero no siempre no ocurre eso, ¿no? A los chicos pueden asociar, a ver, masa pueden asociarlo con tamaño o con cantidad. De manera empírica sería cantidad. Y de manera, podemos decir, científica sería masa. ¿Ya? Ahora, en indagación, personalmente creo yo, para que los chicos puedan comprender, porque el término masa no lo asocia. Y eso se nota cuando van a las ferias de ciencias y te dicen, exponen su proyecto de feria de ciencias y te dicen, hemos usado un poquito de azúcar, un poquito de sal, un poquito de agua, o se echa bastante poquito y no hay mediciones. Entonces, no asociado. ¿Por qué no se construyó eso? ¿Por qué? Porque tal vez se nos pasó, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que los alumnos construyan ese concepto de masa a partir de términos empíricos que ellos puedan obtener de la descripción de lo que están observando, utilizando los sentidos. O sea, digo el tamaño, la cantidad. Y algo también que ocurre, por ejemplo, ya hablábamos anteriormente en el caso de la intensidad de luz. La variable es intensidad de luz, cuando hablamos de la luz, y lo que queremos ver es intensidad de luz y crecimiento de las plantas, ¿no? Pero que ningún alumno, y díganme acá ustedes, no creo que me desmientan acá, es muy raro que un alumno te diga intensidad de luz como variable. Es lo que nos dicen, luz. O tal vez nos dicen cantidad de luz. Nada más. A más allá no llegan. Y eso se lo llevan hasta el nivel universitario. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado correctamente lo que es el enfoque de indagación y la alfabetización científica en nuestra práctica docente. Hay que ser realistas. No se trata de que, profesora, tengo que saber mucho de ciencias. No, tienes que saber muy bien del enfoque, desde el estudiante. Observa, explora, describe y construye tu concepto. Y eso lo comparas. Por eso es importante que tengan el libro. Por eso he insistido en que tengan los libros. El libro. Ustedes tienen un concepto construido ahora, profesora, pero yo me quedo con el tamaño. Ya. Tú observas que es el tamaño de un cuerpo. Entonces lees el libro, buscas la información de magnitudes en el libro de física de Paul Hewitt, míralo ahí. Y tú mismo vas a confrontar lo que has construido con lo que dice y vas a encontrar qué término es al cual te refieres y en este caso la magnitud. Y de esa manera, ese proceso es personal. Y te tiene que, de alguna manera, esto llevar al estudiante y también nosotros, ¿no? Esa es la forma como abordamos hacia la alfabetización científica a partir de la exploración. Bien, entonces la respuesta sería la de Irma y la de Micael. Para terminar aquí, recordemos, diseña estrategias para hacer indagación. Primero,
me hablan acerca de experiencia o exploración o propuesta de indagación de un plan de los estudiantes. ¿Qué es lo que yo debo identificar en este para poder resolver las casuísticas? Primero, las variables, independientes, dependientes. Las intervinientes, las controladas que puedan estar ahí, ¿ya? Y con eso vamos a ir dando lectura a las alternativas para de esa manera dar la respuesta que generalmente va a ser la correcta. Bien, vamos entonces a las 19, colegas. Cualquier consulta que tengan, profesor Eliana, aún tengo dudas, no me queda claro. Entonces así yo les voy a ir a ustedes apoyando y puedan ustedes irse con las clarificaciones correspondientes, ¿ya? A sus dudas, déjalas claras. 19. Luego de atender las limitaciones que identificaron en su indagación y volver a realizar la experiencia, los estudiantes elaboran la siguiente conclusión. Descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. Ahí está. Ya en la conclusión. La docente busca retroalimentar a los estudiantes respecto al error evidenciado en la elaboración de su conclusión. Hay un error. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello? ¿No? ¿Lo que han descubierto se cumplirá para todos los objetos que se dejen caer? ¿Con qué otros objetos puedan experimentar para verificar su conclusión? ¿No? ¿Con qué otros? ¿En qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? ¿Lo que querían probar con su indagación está concluido en su conclusión? Y la C dice, ¿será necesario realizar nuevamente la experiencia? ¿Cuántas veces tendrían que repetirla para estar seguros de la conclusión? Una pregunta muy interesante. De estas no he visto muchas, pero sí es muy interesante y que nos pueden venir así. ¿Ya? Y dice, la docente busca retroalimentar a los estudiantes respecto del error evidenciado en la elaboración de la conclusión. Arriba dice, descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. Nada más con aquí, con lo que es esta conclusión. A ver. ¿Listo? Pregunto, colegas. En un enfoque de indagación, en la competencia indaga, la capacidad analiza datos e información que es en donde el alumno debe evidenciar que ha construido sus conclusiones. Mi pregunta es, ¿qué partes debe tener o qué es lo que debe tener o qué elementos o qué partes debería de tener la conclusión aquí? A ver. Miss, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. Ah, ¿qué partes o qué elementos debe tener la conclusión en la competencia indaga? Desde un enfoque de indagación, desde el manejo de una metodología científica experimental. Va a dar relaciones en causa-efecto. ¿Qué debe tener la conclusión? ¿Qué argumentos científicos. Para? Argumentos científicos. Ya, pero antes de eso. Miss. Bueno, tres partes. Ya. Porque en el primero tienen, bueno, antes de hacer la conclusión hay que verificar más los lo que hemos analizado de la recolección de datos. Luego decimos en la primera parte si es válida nuestra hipótesis, es verdadera, o si la aceptamos o la rechazamos. Listo, la, bien. Y luego, si la rechazamos o aceptamos, luego argumentar, sustentar con los datos obtenidos en las tablas. O la información y buscada. Finalmente, ¿no? Ajá, y finalmente con la base teórica. Uh-huh. Muy bien. Ya, usted me habla de la hipótesis. ¿Qué debe tener, qué partes tiene una hipótesis? Contiene las variables. Partes de una hipótesis. Sí. ¿Qué tienen? Debe estar incluido
las variables? ¿Qué variables? Variables. La independiente y dependiente. Listo. Las variables independiente y dependiente, desde que los estudiantes identifican en la capacidad 1, problematiza, estas dos tienen que estar presentes en el problema y en hipótesis, que son el producto de la capacidad problematiza. Y cuando viene la siguiente capacidad, diseña estrategias para hacer indagación, se tiene allí las dos variables. Porque lo que se tiene que hacer en ese diseño de estrategias para hacer indagación, ¿no?, es que se plantea un diseño experimental para comprobar hipótesis. La experimentación me va a permitir comprobar las hipótesis. Es decir, la relación que hay en causa-efecto entre las dos variables. Por consiguiente, tomo datos, como decía muy bien la profesora, los organizo los datos, pero ¿en quién? En función a los cuadros, las tablas, los cuadros por variables independiente y variable dependiente. Esto después lo llevo a un gráfico, donde el gráfico obviamente pongo ahí en esos gráficos, ¿no? En los ejes X tenemos ahí la variable independiente y en el Y la variable dependiente, ¿cierto? Y de ella relaciono los datos. Y entonces yo puedo tener ahí lo que son mis, tienen que tener siempre la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Porque justamente, como decía la profesora, lo que va ahí es la comprobación o el rechazo de la hipótesis, que ya de por sí dentro tiene a estas dos variables, independiente y dependiente. Es decir, ambas relaciones, desde un inicio hasta el final, van a estar presentes. Por eso es clave que los chicos identifiquen variables. Si no, harán adivinanzas, ¿no? Que eso a veces ocurre. Y eso no, coleguita, disculpa que le interrumpa, pero aquí la hipótesis parte, la pelotita y la plastilina llegaron al mismo tiempo. Hay que ver la velocidad en la que va y la altura y la gravedad. ¿Eh? Así es, a eso voy. Y yo les pregunto ahora, con todo lo que hemos hablado, desde un inicio hasta el final. Dice, descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. ¿Hay dos variables aquí, independiente y dependiente? Y la dependiente. No? Ojo, hay dos. Primero hay que identificar dos variables. En las conclusiones tienen que estar las dos variables, independiente y la variable dependiente. Dependiente, ¿eh? A ver. La independiente, la pelotita de plastilina, y la dependiente al mismo tiempo, la velocidad que llegaron al mismo tiempo, las que van las dos pelotitas cuando caen. Mm-hmm. Pero aquí, cuando dice descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron, está asumiendo en esto que las pelotas de plastilina son iguales. Claro. ¿Qué decía? ¿No? Ya, pero ¿qué decía acá la situación inicial? A ver, otra vez leamos. ¿Ahí? Ahí nos habla de las esferas, ¿no? Una de masa mayor y otra de menor. Ya, ¿cuál sería la variable? ¿A qué variable se refiere el estudiante aquí en su error? El tamaño. A la variable independiente. Ajá. Ya, vamos por ahí, a ver, vamos, seguimos. ¿A qué variable se refiere aquí el estudiante? Cuando dice, pelotas de plastilina. ¿A qué se refiere? ¿Qué está nombrando aquí? Una variable sí, pero esa variable no es la correcta. Es la de control. Ya, bien, mejor aún. La variable de control, controlada, que quiere decir cuál es, qué variable es la que está controlada ahí. La masa. Cuando me dicen esto. Tipo de material. Muy bien. Entonces, la variable controlada es tipo de material. Por lo tanto, esta conclusión no está bien formulada. Porque la variable que debe ir acá es la independiente, no la variable controlada.
¿Está claro? ¿Cuál sería la variable independiente que debería ir aquí? Porque el tipo de material es controlada, no es independiente. Se mantiene constante. La masa de la superficie. La masa. Muy bien, siga fuerte, fuerte, profesora, sin miedo. Vamos. La masa de los pelotitos. La masa, porque una es grande y la otra es pequeña, ¿cierto? O podemos decir la cantidad, ¿no? De repente hay de masa, de material en la esferita, en la pelotita. Pero acá tenemos entonces, colegas, pelotitas de plastilina es la variable controlada. ¿Por qué? Porque se refiere a qué. Pues les digo, siempre miremos en variables. No se olviden, para poder así dar respuestas rápidas. No les va a fallar, ¿ya? Entonces tenemos pelotitas de plastilina es el tipo de material, ¿no? Pero sabemos que esa es controlada. Entonces está mal la conclusión porque tendría que ir primero la variable independiente aquí y por aquí la variable dependiente, ¿cierto? Entonces aquí no me está hablando de independiente que debería ser la masa de las pelotitas que llegaron al mismo tiempo. En realidad no hubo un cambio porque llegaron al mismo tiempo, dicen según ellos, ¿no? La experiencia. Entonces la docente busca retroalimentar a los estudiantes respecto al error. Ya sabemos, nosotros hemos analizado cuál es el error, evidenciado en la elaboración de la conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello? Es decir, retroalimentar de manera reflexiva, ¿no? Porque si te dicen que hay preguntas, ¿qué tipo de retroalimentación se tiene que dar aquí? No es descriptiva, sino reflexiva, ¿no? Bueno, ahí si queremos evocar la famosa escalera de Wilson, ¿no? Que tanto nos han repetido aprendiéndolo de memoria, pero no por comprensión, que es otra cosa. Y por eso es que es difícil movilizar. Dice acá, lo que han descubierto se cumplirá para que todos los objetos se dejen caer, a todos los objetos que dejen caer. ¿O con qué otros objetos pueden experimentar para verificar su conclusión? Pues, estas preguntas reflexivas de la maestra tienen que ver, tienen relación con que los alumnos se den cuenta de que hay un error de variables que han seleccionado para poder formular su conclusión. A ver, pregunto. No tiene, ¿cierto? A ver. No. Bien, la siguiente, a ver, colegas, en la B, dice acá. La B. Vamos a ver, dice acá. ¿En qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? ¿Lo que querían probar con su indagación está incluido en su conclusión? Es así. Para que reflexione. Claro. ¿Será o no será? A ver, vamos a la C. Ojo, reflexionen sobre este error, porque tenemos que identificar nosotros el error, porque si nosotros no identificamos el error en la conclusión, no le vamos a encontrar de repente sentido a lo que son las alternativas que nos dan, ¿no? Esta o esta. Yo tengo que encontrar el error, y el error es este, ¿no? Que está hablando de una variable controlada, pero no de una variable independiente, que es el tamaño, la masa, ¿no? Yo puedo tener las pelotitas, la pelotita ahí, una pelotita ahí, vamos a ponerle esta, ¿ya? Y de la pelotita yo puedo tener una variable o una característica que es el tamaño. Otra puedo decir acá el tipo de material, otra puede ser la masa, otra puede ser el color, y cada una de ellas son características. Pero a la que se refiere acá de la pelotita no es la característica tipo de material. Lo que se está refiriendo arriba para poder comprobar es el tamaño de las pelotitas, que es otra característica que no es igual al tipo de material, ¿ya?
aunque se refieran al mismo objeto que son las pelotitas. ¿Ya? Les clarifico esto porque a veces nos equivocamos, decimos, pero la variable es la pelota. No, colegas. Eso dicen los chicos, generalmente. Enseñenles a que ellos identifiquen que cada objeto, cuerpo, tiene varias características y que justamente relacionan esas características unas con otras de otros objetos y van a encontrar la relación causa-efecto, la causalidad, ¿no? Bien. Entonces dice, ¿será necesario realizar nuevamente la experiencia? ¿Cuántas veces tendrían que repetirla para estar seguros de la conclusión? ¿Estará bien esa alternativa C? ¿Qué opinan? Con que hagan la experiencia varias veces, ¿encontrarán que lo que han hecho en la conclusión está bien o no? A ver. No. Claro, pues, porque van a repetir la experiencia varias veces y seguirán movilizando el mismo error. Y cuantas más veces lo hagan, no nos va a llevar a que puedan decir ellos, no, ah, pues este es el tamaño del material, ¿no? El tamaño de la pelotita, ¿no? O la cantidad o la masa que puedan dar los chicos. En realidad debería ser la masa, en términos científicos, ¿no? Y en términos empíricos, la cantidad. Pero ya sabemos que hay que mediar para que los chicos lleven esos términos de lo empírico a lo científico utilizando los textos, confrontando con los textos científicos. En este caso, que les hemos brindado, ¿no? De física de O'Higgins. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? A ver, colega, ¿la A, la B o la C? La B. ¿Cuál de las preguntas sería? La B. La B. A ver, colega, más. Vamos. A, B o C. Así. Me escucho. B. ¿Era? La C, maestra. Respuesta. Yo defiendo la C. La C, yo la defiendo. C. ¿Y por qué la C? Porque tenemos que repetir la experiencia para que yo pueda identificar dónde ha sido el error. Ah, ya. Ya les entendí. La B. Ya, muy bien, ya. Aquí también. También hay algo que quiero que clarifiquemos y que da bastante confusión, es esto. Error. Cuando nos hablan de errores, nosotros en ciencias no vemos solamente el error como lo ven en otras áreas, ¿cierto? El error cuando construye una conclusión, cuando redacta una conclusión hay un error, eso es lo que te dice acá. A veces asociamos también el error a la medición. En ciencias es lo más común. Ah, porque los chicos se equivocaron midiendo. Pero aquí no te hablan de la acción de medir. Porque sí, nosotros trabajamos o en ciencias vemos un montón de teoría de errores de la medición. Error por el manejo de instrumental, error cuando hay un mal manejo de nuestros parámetros a partir de del manejo organoléptico, en este caso la acción de medir nuestra, que también da errores, error de mediciones, de instrumentos de medición, errores que vamos a encontrar también dependiendo del tipo de sustancia o material que vamos a medir. No es lo mismo medir el volumen del alcohol, ¿no? En 10 minutos que medir el volumen del alcohol en 11 minutos. ¿Cierto? Hay un error. Siempre vamos, sí, pero a los 11 minutos ya no mide igual el volumen del alcohol. ¿Por qué? Porque sabemos que se evapora, ¿cierto? Entonces, esos errorcitos nosotros siempre los consideramos, pero ojo, aquí tenemos que clasificar. Hay un error desde el aprendizaje del estudiante, que es en este caso la formulación de una conclusión, hay un error aquí, y otra es, o son los errores de medición. Y justamente la C es una gran distractora que nos lleva al error de mediciones. ¿Ve? Entonces acá dice, ¿es necesario realizar nuevamente la experiencia? Sí, porque cuantas más veces el alumno experimente, va a encontrar que ha habido errores, ¿en qué? En su medición. Pero no en la formulación de la conclusión, que ese es un error de aprendizaje. ¿Ya? Pónganle bastante alerta, colegas, a este tipo de preguntas. Por eso se las he seleccionado, siempre lo hago para
con un propósito de poder clarificar aquellos errores que nos están acompañando todavía, ¿no? Hablando ahora en términos de errores. Entonces, la respuesta es la B, no es la C. A ver. Profesora, pero es cierto que los chicos tienen que experimentar varias veces para que se den cuenta de qué, pero de qué error se van a dar cuenta. De que midieron mal, o tal vez de un error, de que pudieron medir mal, de que seleccionaron mal un instrumento para medir, es decir, un error asociado a la medición. Y lo otro es un error, aquí está evidenciado en la elaboración de su conclusión. Elaborar una conclusión no tiene que ver con la medición, es con el aprendizaje. ¿Me han entendido hasta aquí o hay todavía dudas? Conflicto, por eso es que la... coleguita. Sí. Hay conflicto. Muy bien, muy bien. Los conflictos se van a clarificar. Una vez comenzaremos, ¿ya? La reunión se ha enfocado por dos puntos. Primero es... Y si estamos conectados a otras reuniones, colegas, no vamos a entender, seguiremos arrastrando los errores. Por si acaso, ¿ya? A ver, ¿cuál es el conflicto? Miss, ¿por qué no sería la... Bueno, yo marqué la B, pero... Está bien. ¿Por qué no sería la... Ah, buena pregunta también. Acabemos con la C para pasar a la A, ¿les parece? ¿Ya? Y yo sé que esto genera mucho conflicto por dos cosas. Primero, porque aún no nos ha quedado claro cómo formular conclusiones. Uno, dos... Aún no nos queda claro cómo las preguntas nos acompañan a lograr que el alumno pueda identificar errores, como en este caso al momento de retroalimentar, ¿no? De manera reflexiva, ¿cierto? Mediante preguntas que se asocien a ese error. Entonces, esta pregunta es compleja, parece algo sencilla, pero es compleja porque relaciona justamente esto de las conclusiones, lo que es la metodología científica, con lo que vendría a ser la identificación de un error de aprendizaje que el alumno debería de mejorar. Y esto el profesor lo debe mediar cuando el estudiante encuentre en el estudiante esos errores y que para ello lo acompaña mediante las preguntas para que reflexione y de manera reflexiva, obviamente, pueda identificar los errores. ¿Pero qué error va a identificar acá? Una cosa es el error de medición, que es en el proceso de generación de datos, ¿cierto? Mediante uso de instrumentos o la acción de medir nuestra. Y otra es el error como oportunidad de aprendizaje, que tiene que ver con la correcta formulación de un problema, una hipótesis, unas conclusiones, una correcta propuesta de diseño de estrategias para hacer indagación. Entonces, en este sentido, en la C dice, ¿es necesario realizar nuevamente la experiencia? Pues, de hecho, para poder tener menos errores de medición, yo tengo que realizar la experiencia varias veces para saber si mis mediciones son realmente cercanas o iguales o las mismas los resultados. Pero a ese error no se refiere aquí. Se refiere al error y aquí claramente dice... evidenciado en la elaboración de la conclusión, más no en la medición, ¿ya? Entonces, ¿en qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? ¿En qué se diferencian en los tamaños? ¿Cierto? Esa pregunta va justamente a eso, para que uno se dé cuenta y diga, ah, eran los tamaños, no era plastilina, porque ambas son de plastilina, ¿no? Del mismo tipo de material. Claro, la variable independiente serían los tamaños o la masa o la cantidad ya en ellas de plastilina que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que ya lo lleva a eso al estudiante. Lo que querían probar con su indagación está incluido en su conclusión. Entonces, ¿sí? Ah, no, porque lo que no he puesto es la variable independiente. Lo que se ha considerado es la variable controlada inicialmente porque dice pelotitas de plastilina, ¿no? Entonces, la respuesta acá, la B, sería la más coherente, ¿no? Es decir, esta pregunta me llevaría a que el alumno identifique que su error está en que no ha seleccionado la variable
que debería ir en la conclusión la variable independiente, sino que se ha equivocado y le ha puesto una variable controlada, ¿no? Ahí está. A eso lleva la pregunta. ¿Ya? A ver, colegas, pero te hacen que calladitos. Entendí nada. No me digas que todos han estado en otras reuniones. Entonces, sí. En la conclusión es error de en redacción. No incluyó variables. No, sí se incluyen las variables, porque la redacción, la conclusión tiene que ver con la variable. ¿Cierto? ¿Qué variable debería ir acá? La independiente, pues. Ya, pero ¿cuál? De acuerdo a la situación. La masa de las plastilinas. La masa, pues, Miss. El tamaño, la masa de las pelotitas, ¿cierto? Esa es la variable, la masa de las pelotitas, no las pelotitas de plastilina. Esa no es la variable. Profesora, pero la variable de las pelotitas, no. No se olviden. Las pelotitas son la materia de la cual van a identificar su característica. Y esta en conjunto vendría a ser la variable. ¿Ya? No se olviden. Si yo quiero las pelotitas, la masa de pelotitas, entonces esa es otra variable diferente a la pelotita de plastilina. ¿No? Sí, profesora. Maestra, entonces, en conclusión diríamos, deberían haber hecho los estudiantes o redactado, descubrimos que la masa de las pelotitas de plastilina, ¿sí? Uh-huh. Determina, ¿no? Determina, ¿sí?, quién llega primero o cuál es la velocidad final de ellas mismas. Sí, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. ¿Cuál es la velocidad? Descubrimos que la masa de las pelotitas de plastilina influye en el tiempo de llegar. También podría ser. Muy bien, profesora. Ay, me encantó. Me encantó. Muy bien. A ver, ¿hay alguna otra propuesta más, colegas? Muy bien. Eso quiero que me entiendan esta parte, ¿no? Bien. Sí, el tamaño de la muestra, ¿no? Coleguita. Sí, a ver, ¿cómo lo formularía usted? A ver. El tamaño de la muestra es indispensable para diferenciar la velocidad en la que llega el objeto a tierra, ¿no? Muy bien, muy bien. Ojo, si lo vemos desde la exploración real, ¿no? Pero sabemos nosotros que en realidad los estudiantes tendrían que asociar aquí lo que es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Ahí, como decía la colega anteriormente, profesora Eliana, está la hipótesis, está la información que ha buscado el alumno, ¿no? Previamente, claro, se asocia. Entonces diría acá, pero con la aceleración de la gravedad, todos los cuerpos, sin importar sus masas, caen al mismo tiempo con la misma velocidad, ¿cierto? Pero lo que vamos a encontrar nosotros es que si ambas caen, aquí dice al mismo tiempo, los chicos lo que están descubriendo es eso. Ambas pelotas, sin importar las masas, ambas caen iguales. Excepto cuando tenemos el clásico experimento que hacemos, un papel plano, normal, y un papel arrugado, ¿verdad? Los dos los soltamos y vamos a ver que el arrugado cae más rápido que el papel plano. Pero el papel plano se mueve de manera no rectilínea, sino de manera curva. ¿Por qué? Porque hay una resistencia en el aire. Y entonces, a veces puede crear eso en los estudiantes una falsa percepción y conclusión. Y dicen, bueno, los cuerpos caen de manera con rapidez, ¿no? Diferente, unos más rápidos que otro, en el caso de la pelota con el papel, porque tiene más masa en la pelota y el papel no. Entonces,
Y sabemos que eso no es lo que nos dice, ¿no?, esto de la aceleración de la gravedad con respecto a los cuerpos, sino que todos caen con la misma velocidad. Es decir, aceleración de la velocidad, perdón, van a ir acelerando constantemente la velocidad hasta que, ¿no?, tengan una velocidad final. Y esto por acción constante de quién, de la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a obtener ahí que lo que los alumnos nos digan posiblemente tiene que estar, en este caso no posiblemente, sino sí tendría que estar asociado a un conocimiento previo buscado, ¿no? Para que puedan de alguna manera construir al final esa demostración de lo que viene a ser esta caída de los cuerpos, ¿no? Y en ella asociado a la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Preguntas, colegas? Ya, mis. Entonces, digamos, las velocidades van aumentando constantemente en el tiempo, ¿no? Conforme van cayendo, 9,8 por metro segundo al cuadrado. Van cayendo más 9,8, más 9,8, más 9,8, ¿no? Se va sumando. Profesora, ya, mis. Sí. En lo que está comentando me ha hecho acordar, no sé, en qué parte estoy en error. Cuando hice la experiencia con mis estudiantes de la caída de los objetos, cuando caía un papel sin hacerle bolita, así nada más sin envolverlo, por decirlo así, y un papel pero ya envuelto, ya como bolita. Claro, y al momento de que los chicos, de que la niña soltó, todos dijeron que iba a caer y que el que tenía más peso, pues los chicos dicen así, ¿no? El que tiene más peso va a caer. Incluso hicimos con el borrador, con una canica. Y a mí eso me llevó a un conflicto y entonces yo busqué información y me encontré un videito de, si no me equivoco, al principio de Arquímedes, no sé quién era, donde demostraba con la torre alta que Galileo Galilei. Ah, algo así, no me Galileo. Galileo Galilei. Del video. De la Torre de Pisa. Ah, inclinada. Gracias por ayudarme a recordar. Y decía que no, o sea, que no tiene que ver la masa, que los objetos caían todos, ¿no? Por efecto de la gravedad. Entonces, así la es. Y que se da ese efecto de caída más lenta y rápida por acción de quién, por la intervención de quién, del aire. ¿Pero de qué aire? De volumen del aire. El aire no es la variable interviniente, es el volumen de aire o la cantidad de aire. Ahí decía, maestra, esto más o menos, no recuerdo porque ya lo hice este tiempo, esa experiencia. Creo que decía, no, es muy diferente si lo hacemos al aire libre que si lo hacemos en un ambiente cerrado, ¿no? O sea, así es, donde no hay aire. Es decir, claro, cuando en el ambiente cerrado, ahí viene el tubo de Newton, ¿no? Hay un tubo de Newton donde se hace la experiencia, en donde se extrae todo el aire. Y entonces, como no hay aire ni nada, se genera lo que es el verdadero vacío, ¿no? Cuando yo tengo, acá tengo, por ejemplo, un vaso que no tiene ya nada de líquido. Es vacío, no está vacío, tiene aire. Pero hay sistemas vacíos donde no hay aire. Y en el vacío puedes tú soltar objetos de diferentes masas. Una pluma, una llave, una moneda, una pluma. Y ambos caen con la misma aceleración. Es decir, aumenta su velocidad constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque influye en este caso la aceleración. Es decir, acelera constantemente el cuerpo al caer, ¿no? ¿Por quién? Por el efecto de la, justamente, aceleración de la gravedad. Esto es lo que va a influir en que la velocidad aumente, 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 pero ese aumento no es desordenado, es un aumento que viene en orden. Por eso se representa 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es en orden, la naturaleza tiene un orden, solo que a nosotros a veces no nos gusta vivir en orden, sino en desorden. Y nos cuesta en la vida entender que tenemos que vivir en orden, con orden. Y a los chicos también, y cada uno quiere hacer lo que quiere, y así no es. La misma naturaleza nos da eso. Entonces es muy bonito analizarlo de esa manera, ¿no? Para poder entender cómo es que suceden esto de los cuerpos
que ilusión nuestra, ¿no? Ah, pero caen de manera diferente, ¿no? Pero no es así, caen todos con la misma acera. Y es lo que han descubierto acá los alumnos, mira, con esta experiencia. A pesar, esta es una casuística con alumnos de primaria, no es para secundaria. Sin embargo, miren, la estructura de casuística es la misma que trabajamos en secundaria. La diferencia está en la complejidad del conocimiento. Y en realidad, con la complejidad lleva a algo más profundo de información que ir movilizando, ¿no? Que es en este caso la aceleración de gravedad. Muy bien, incluso lo que ustedes comentan con su experiencia, ¿no? Cuando tenemos el vacío, no hay aire, ¿qué ocurre? Etcétera. Bueno, bien, hasta aquí creo que claro quedó, ¿no es cierto? Pasamos a la 20. Esto sí, ya ustedes la van a responder al toque. Ni un segundo se van a demorar. En la 20, ¿cuál sería la respuesta? La C. La respuesta sería, al toque nomás dijeron, ¿no es cierto? El barrer. ¿Cuál era? El tipo de material no es. El tiempo de las pelotitas que caen tampoco es. Miren, yo sí les hubiera puesto. La masa de las pelotitas, maestra. Muy bien, es la masa de las pelotitas, la C. ¿Ven? Miren, arriba, miren lo que dice en la primera, la variable independiente. Ahí estamos, no me vayan a producir, y Adam está aquí hablando cosas que no son, no. Mira, que dicen, ve, una de mayor tamaño, mayor masa que la otra. Para mí, ahí está. Una de mayor masa que la otra. Entonces, la variable es la masa, ¿verdad? Porque hablan en común. Son más, la característica a la que se refieren de ambas, de la grande y pequeña, es la masa. Ahí está, la masa de las pelotitas. Ya está, salió rapidísimo, a ver, cuando analizamos, miren, hay preguntas con respuestas rápidas. Bien, hasta aquí creo que quedó claro, ¿cierto? Si me dicen, profesor Eliana, aún tengo dudas con la aceleración de la gravedad, tengo mis dudas. Revisemos el libro de física de Paul Hewitt que les hemos compartido, pero yo les he enviado ese tema y léanlo. Sugerencia, todavía a veces los colegas me dicen, profesora, yo tengo que practicar más. No, primero encuentra el concepto en el libro, procésalo tú mismo y luego ya después trabaja con tus alumnos experiencias diversas, ¿ya? Es la dinámica. Bien. 21. Durante una reunión de planificación, un docente de segundo grado pide a sus colegas que le brinden algunas propuestas de cómo empezar a desarrollar en los estudiantes la comprensión de los movimientos relativos del Sol y la Tierra. A continuación se presentan propuestas de tres docentes. Esto es lo que se debería de hacer en horas colegiadas, ¿no? Socializar nosotros estas propuestas de enseñanza. Es bonito eso, ¿no? Yo en la universidad a veces con mis colegas socializamos y muy bien nos entendemos. Y eso es muy enriquecedor porque nos conflictamos también entre nosotros. A ver, ¿cómo lo plantearías así? Con esta metodología, con esa manera, aquí, ella ayuda mucho. Bien. Ricardo, yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que observen en el movimiento del sol a diferentes horas y en distintos lugares desde su propia perspectiva. Luego les pedimos que describan dichos cambios. Noé, yo pienso que los estudiantes podrían elaborar una maqueta del sistema solar con las posiciones relativas del Sol y de la Tierra, para representar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Y la profesora Rosa dice,
Yo recomendaría usar un globo terráqueo y una linterna para iluminar una parte de la Tierra como si fuera el Sol y así representar el día en esa parte iluminada y la noche en la parte oscura. A ver, colegas, ¿cuál de las tres propuestas les ha gustado a ustedes? Antes de ir a la pregunta abajo. A ver, miren ahí, revisemos lo que propone Ricardo, Noé y Rosa. Cuando estamos nosotros abordando la enseñanza, el aprendizaje, en un enfoque por competencias, desde el constructivismo, el socioconstructivismo, el postconstructivismo que tanto nos hablan ahora, al final todo está centrado en el estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia idónea para que el estudiante sea quien construya su propio aprendizaje? Eso es todo. Con esto que les digo, ¿cuál de estas propuestas, de estas tres propuestas, ustedes creerían que sería la más idónea? La del profesor Ricardo, el profesor Noé, profesora Rosa. El profesor Ricardo. Ricardo, doctora. ¿Por qué de Ricardo? Coleguita, pero ahí hay que tener en cuenta, dice, los movimientos relativos del Sol y la Tierra. Claro. Dice del Sol a diferentes horas y en distintos lugares. Claro, esa es disyuntiva. Porque la desde su propia perspectiva. Claro, porque al final se convierte en distractores. Ya. Luego les pedimos que describan dichos cambios. Bien, esto es más complejo lo que dice Ricardo de lo que dice la profesora Rosita. Profesora Rosita lo que quiere, yo les voy a poner, yo voy a llevar el globo terráqueo y yo les voy a poner la linterna para que puedan ver una sola posición de la luz, ¿no? Reflejada en el globo terráqueo. Esta es una demostración. O también podemos llamarle una representación. Pero lo que la profesora Rosa describe, en realidad, es lo que debería el alumno darnos como producto luego de haber comprendido el movimiento del Sol y la Tierra. Es una reflexión. ¿Qué reflexión? Podría ser, pero lo que nos debería, la profesora Rosa, lo que está describiendo es el producto del alumno, del aprendizaje del alumno. No es lo que ella va a hacer. Es decir, ella propone. Y es lo que hacemos nosotros siempre. ¡Ay! ¿Cómo le explico al alumno? No. No es que tú busques la explicación, ni construyas tú tu explicación, colega. Es que tú logres que el alumno construya una explicación y que haga lo que la profesora Rosa está diciendo acá. Que el alumno lo haga, no que la profesora Rosa lo haga. Esa es la diferencia mirando desde este enfoque de indagación, de un aprendizaje por descubrimiento, de un aprender haciendo, todo lo que te mandan ahí de teorías, ¿no? Pero sobre todo, centrado en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, aquí dice, fácilmente, dice aquí, ¿cuál de los docentes propone acciones pedagógicas más pertinentes para favorecer el propósito del docente de segundo grado? Profesor Ricardo, profesor Noé, profesora Rosa. Noé, Miss Eliana. A ver, dice acá. ¿Cómo empezar a desarrollar Ricardo. A los estudiantes la comprensión de movimientos relativos al sol? Los tres docentes plantean tres alternativas diferentes, ¿no? Dice Noé, yo pienso que los estudiantes podrían elaborar una maqueta del sistema solar. Hasta ahí está bien, puede hacer. Con las posiciones relativas del Sol y la Tierra para representar los movimientos de rotación y traslado de la Tierra. No está bien, hasta ahí podría ser. Ricardo dice, yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que observen, porque es lo real. No todos los días ven lo que vendría a ser el día, la noche, ¿no? Lo ven todos los días, ¿no?
Y acá, pues, al sol también, como lo ven en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Todo momento del día van a ver el sol, ¿cierto? Ahí dice, movimiento del sol a diferentes horas, en distintos lugares, desde su propia perspectiva. Puede ser que hay un sol de un lado, de otro lado, van al mar, y esa es la realidad. Porque con lo que dice Noé, no está mal. Pero ¿dónde está la diferencia entre Noé y Ricardo? En que al alumno elaborar una maqueta con las posiciones relativas al sol y la tierra que tiene la representación, pues no lo va a hacer real. No es real de acuerdo a su perspectiva. Mientras que aquí arriba lo que plantea Ricardo dice, elabore, dibuje, ¿qué cambios? Los cambios que observen, o sea, es decir, que los chicos observen en su realidad. En la mañana, a las 9 de la mañana, profesora, yo vi el sol así, eso es lo que yo voy a plantear. A las 12 del día, desde donde yo vivo, lo veo, lo percibo de esa manera, y lo voy a plantear, es decir, voy a dibujar, voy a representar de repente ahí, ¿no? Luego les pedimos que describan dichos cambios. Claro, están viendo ellos, pues en la mañana el sol estaba en esta posición, en la tarde en esta, en la noche ya no está. ¿A qué se deben esos cambios? Bueno, se deben a que el sol va a rotar, va a cambiar tierra también, vamos a tener movimientos. Entonces, ese dibujo, esa representación que hagan, los va a llevar a construir una explicación. Eso es lo que plantea Ricardo. Mientras que no es solamente hagan la maqueta, representen, pero no la van a usar para construir una explicación. ¿Se dan cuenta? Miren, les pedimos que describan dichos cambios. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estamos proponiendo es que los estudiantes elaboren una representación, pero no que hagan la maqueta como les pedíamos antes. A ver, hazme la maqueta del átomo. Tú vas a hacer de nitrógeno, tú vas a hacer de argón, tú vas a hacer de sodio. Y punto. No. Tiene que, esa representación tiene que ser parte de la construcción de las explicaciones. Ahora sí que tienes esta maqueta o este dibujo, este esquema, esa representación. Ahora, con eso, descríbeme qué ha sucedido. Construye tu explicación. ¿Bien? Entonces, miren, ojo, en la competencia explica, la capacidad comprende y usa, no significa que el alumno va a buscar información y construye contextos, nada más. No, ojo, también se usan las representaciones con la búsqueda de información para que el alumno construya explicaciones, que no son del nivel argumentativo, que eso ya es la capacidad de evaluar, ¿no? Entonces, miren ahí, no lo digo yo, profesor, ya te inventas, no, acá claramente está, esta es la famosa estrategia que tanto queremos, ¿no? Decimos, profesora, ¿qué estrategias voy a usar las 5E cuando no funciona para todos los tipos de conocimientos que movilizamos? Por si acaso les digo. O sea, decimos, a mí que busco una estrategia para todas las competencias. No, no esperes que haya estrategia para desarrollar las 3 competencias, porque no existe, no hay. Tú puedes desarrollar las 3 competencias con diferentes estrategias, porque hay diferentes tipos de conocimientos que hay que movilizar. No es lo mismo utilizar una estrategia de indagación de física, de química y con temas de biología. No es igual. Indagación, explicación, argumentación es diferente. Las estrategias son diferentes. ¿Por qué? Porque están determinadas por el tipo de conocimiento y el tamaño. El alumno, lo grande, lo puede representar, o tal vez coger, tocar, pero lo pequeño, lo que no se ve, y sobre ella de integración, hay otras estrategias más que hay que movilizar. Por eso es que tratemos de no pensar en que, profesora, hay una sola estrategia, no es así. Y aquí claramente lo dice. En esta pregunta, lo que hay que movilizar es la estrategia. ¿Cuál? El alumno va a representar lo que observa, lo que explora, lo que ve, lo que recoge en la mañana, tarde, noche, cómo está el sol en función a la tierra, donde está ubicado él o ella, y sobre ello va a comenzar a explicar o describir por qué se suscitan estos cambios de la ubicación del sol en el día, por ejemplo.
o todos los días, que vean una semana. Entonces, esa es la estrategia. ¿Se dan cuenta acá? Representación, y lo que viene acá en esta parte es la, en este caso, la descripción, es decir, la construcción de explicación. Lo que aquí se está movilizando es que el alumno construya un material concreto, ¿no? Que lo represente sensorial, pueda describir o palpar, ¿no? Sensorialmente, y describir los sucesos en él, y que con todo eso pueda ayudarle esta estrategia de la representación a que puedan describir dichos cambios. Y entonces la respuesta aquí más pertinente podría ser de Noé, pero no es que el alumno haga una maqueta y se queda ahí nomás. Tiene que construir, moviliza esto y construye una explicación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, lo que por aquí un colega dijo inicialmente, lo que dice el profesor Ricardo, ¿ya? Lo que dice la profesora Rosita no está mal, pero ojo, aquí ella dice, hay que usar un globo terráqueo, una linterna para iluminar y etcétera, etcétera, ¿no? Y que obviamente acá lo que pide o lo que dice ella es que el alumno, wow, se sorprenda de que la linterna enfoque en un solo lugar, tú vas moviendo y bueno, pero no te dice que al final construya o describa el alumno una explicación. No hay. Y justamente lo que queremos, por eso la competencia es explica el mundo físico, ¿no? Que construya una explicación el alumno, ¿no? Y entonces eso no se ve acá en esta como un propósito final o pertinente de acuerdo a la capacidad y a la competencia, ¿ya? Entonces tenemos aquí lo que dice Ricardo. Maestra, disculpe, ¿me permite, por favor? Sí. Eso nos da a entender usted que los tres maestros que están utilizando esas estrategias se podría dar en un momento determinado, ¿no? Pero como acá nos pide la más pertinente, tenemos que seleccionar o determinar cuál de estos tres maestros está optando por la estrategia más pertinente o más adecuada, ¿no? Porque las tres podemos hacerlo, ¿sí? Pero no. La segunda y la tercera no me lleva a construir una explicación. No. Por eso, maestra, me permite terminar. Sí, es sí, decir, sí. Fuéramos diferentes maestros en el aula, en un colegio X, ¿no? Que los maestros han utilizado esas tres estrategias, ¿no? Y de hecho que nosotros tenemos que ver cuál de ellas es la más pertinente. Entonces tendríamos que identificar a lo que es Ricardo. Pero como hay maestros que también podríamos haber hecho lo que hizo Noé y lo que hizo Rosa, ¿no? Así es. Pero la más adecuada es Ricardo. Ahora, maestra, y sobre todo yo pienso que también al margen de identificar cuál puede ser la más pertinente y la más adecuada, pienso de que el estudiante debe construir sus propios conocimientos, porque eso nos lleva lo que es el método indagatorio, ¿no? El diseño, el construye, el explica, que son competencias del área, a que el estudiante le permita, a partir de lo observado, a partir de lo que él explora, a partir de lo que él describa, le permita construir conocimientos. Así entonces es. Yo pienso que por eso más es pertinente lo que es Ricardo, ¿no? A eso quería llegar, maestra. Gracias. Muy bien, así es. Ellos construyen, pero ojo, lo que comenta usted es cierto, que ellos exploren, describan, vean, pero ojo, que lo que ellos exploren, ellos encuentren, observen, exploren, encuentren, lo registren, pero lo más importante de todo eso concluya en una representación, que podría ser un dibujo, un esquema, una maqueta, pero de allí esa representación lo tiene que llevar a que esto le ayude a construir una explicación. Y antes no hacíamos eso, antes pedíamos que los chicos hagan su maqueta y es que evaluábamos o calificábamos o valorábamos la maqueta elaborada, pero no el uso de esa maqueta o ese material o esa representación en la construcción de una explicación. Es decir, cómo esto es un soporte para que el alumno construya esa explicación. Sí, profesor Antonio. O Manuel, perdón.
Coleguita, disculpe, o sea que lo dable aquí en esta respuesta es que el alumno, es que los estudiantes hagan los dibujos de los cambios que observan del movimiento del sol en el ambiente o en el entorno, ¿no? En diferentes en diferentes estadios de horas y distintos lugares, o sea, tanto en así la es. Parte alta como baja, ¿no? Y esa es la maqueta. Bueno, es la maqueta. Bueno, comúnmente nosotros pedimos ese tipo de material, ¿no? Maqueta, ¿no? Y me llama ahí la atención esto, ¿no? Dibujo, ¿no? Esa es la duda que tengo. Puede ser, ya. ¿Qué son las representaciones? Una representación puede ser un dibujo, una maqueta, un tipo de experimento, porque tú puedes replicar lo que sucede en un contexto, un lugar, con un experimento. Es decir, esas son representaciones. Hay un autor muy bueno, sugiero, no sé si puedo escribir acá en el chat, pero los recomiendo, un autor muy bueno de analogías, que se llama José María. ¿Ya? Analogías. ¿Ya? Ubiquen ahí lo que son las el enseñanza, aprendizaje de las ciencias por analogías. ¿Ya? Y van a ver ustedes, este autor tiene una maravilla de explicaciones construidas a partir de las analogías que son representaciones. Y ahí viene el problema cuando los alumnos no a veces no comprenden lo que leen o no saben de repente ahí explicar o construir una explicación. Y pensamos que construir una explicación es que solamente lea y que compare párrafos y que los relacionen organizadores o que parafrasee. No. El estudiante, justamente a partir de las neurociencias, a los chicos, ahora tenemos clarísimo que les encanta representar. Esto es algo que todavía lo han hecho. Díganme ustedes si sus estudiantes en algún momento en sus cuadernos no han dibujado algo extra de lo que ustedes han hecho. Ya sea corazones, flores, no sé, pero extra. Ustedes le dicen al alumno, forra tu cuaderno como tú quieras. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Te lo forran con vinifan nada más? ¿No? Te ponen dibujos, pegan corazoncitos, no sé. Porque esa es la forma, la estrategia de aprender del alumno, usando representaciones, dibujos que lo puede hacer para comunicar emociones, conocimientos científicos, empíricos, explicaciones, actitudes, por ende, las competencias que está desarrollando. Por eso es que cuando hablamos de representación, la representación no es la estrategia del profesor, es del estudiante. Y estamos pensando en los procesos didácticos, estamos pensando en las 5Es como metodología, estamos pensando en métodos diferentes, que sí, que tengo que ver qué métodos voy. Sí, pero estoy pensando en cómo yo voy a enseñar. Pero no estoy enseñando, estoy pensando en cómo el estudiante tiene que aprender. Y ahí viene el problema de que a veces no podemos resolver casuísticas, porque no nos centramos en la estrategia del estudiante. Y una estrategia es que representen y que esas representaciones los lleven a construir explicaciones. Una representación también puede ser un experimento, claro que lo es. Por eso el experimento, decimos, el experimento es el manejo didáctico de las ciencias. No, el experimento es el motivo por el cual el alumno o el medio por el cual el alumno representa los fenómenos que ve en la naturaleza. Esa es otra cosa. El experimento para construir conocimientos científicos lo hace el investigador, el científico. Pero el estudiante, desde la visión estudiante, el experimento es una representación. Yo como profesora de ciencias ya cambio eso en función al estudiante. El experimento no es mi estrategia. Es la estrategia del estudiante, es la representación usando experimentos. Por eso el alumno es quien propone el experimento, busca cuál va a ser, cómo lo va a movilizar, cómo va a ser su metodología experimental. No, es que no puedo mirar porque los ojos me arden. Bien,
Creo que hasta aquí ha quedado claro la estrategia de la competencia explica, ¿verdad? La capacidad comprende y usa. El alumno busca información, representa o observa su medio y luego les pedimos que lo representen y que describan, escriban esos cambios que han encontrado, esas relaciones entre variables, que vinculen de repente datos que han encontrado ya generados, etcétera. Pero todo eso lo va a llevar a construir una explicación. Y esa estrategia claramente lo dice el currículo nacional en esta competencia, solo que no lo hemos leído bien. Volvamos a leerlo y claramente dice eso, ¿ya? Bien, colegas, hasta aquí estamos bien con esta pregunta. Vamos a la siguiente, creo que hace mucho más fácil. Profesora, tengo una consulta. Sí. Respecto a esta última que hemos, de la que habla usted. ¿Es cierto que Ricardo tiene la propuesta más pertinente porque el aprendizaje es vivencial para el estudiante, sobre todo porque al final dice, muy bien, escribe dichos cambios, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, entre Ricardo y Noé, las dos alternativas son buenas, salvo que en la de Ricardo dice el final, ¿no? Luego les pedimos que escriban dichos cambios. ¿Qué pasaría si en lugar de Ricardo, esa última parte del punto y coma estaría en la alternativa de Noé? ¿Nuevo se volvería la respuesta correcta? Claro que sí. Siempre que los estudiantes, aquí Noé está planteando bien, solo que Noé está planteando que los estudiantes construyan una maqueta, pero Noé plantea al final que describan o construyan una explicación de lo que ha sucedido utilizando lo que han hecho en su maqueta. Correcto, muchas gracias. Esa era la duda. Muy bien, es decir, profesor, gracias. Maestra, es decir, para que los estudiantes puedan explicar esos cambios que suceden, ¿no?, entre el sol y la tierra en el día y en la noche, ellos podrían utilizar como material a la maqueta. ¿Sí? Podría ser un dibujo o una maqueta. Ahora, por eso hay que diferenciar cuando decimos recursos y materiales, ¿no, maestra? Porque el material educativo es lo que expresa o transmite un mensaje, un aprendizaje. En cambio, el recurso solamente es el que te ayuda, ¿no? El que te auxilia al maestro, ¿no? Para que puedas direccionar tu proceso de enseñanza. En cambio, el material educativo es lo que te transmite el mensaje en sí, ¿no? Ojo. Y eso es cuando uno lo manipula o lo usa. Ya, aquí el material es quien lo manipula, maneja, propone, selecciona, busca, es el estudiante, no el profesor. Usted no tiene por qué buscar ningún material, son ellos. Claro, es más, correcto. Cuando en un enfoque por competencias, en mi caso, en mi experiencia, lo que yo he hecho en el aula con alumnos para validar competencias, hice un trabajo hace tiempo para el Ministerio de Educación, lo que hice fue, yo cargaba con una maleta con un montón de materiales, desde botellas de vidrio, botellas recicladas de todo tipo, lo que eran las herramientas de todo tipo, martillos, sierras, tijeras, cúters, hasta taladro, he tenido que aprender a usar, no usaba, me daba miedo, pero todo eso. Las herramientas llevo diversas y materiales diversos. Lo ideal es que ellos lo lleven. Y esto se pone en una mesa y ellos seleccionan. Ellos observan qué hay y con eso ellos plantean qué hacer, cómo hacer. Dan respuesta a un problema, a una situación. Pues es el pensamiento resolutivo. Ah, pues yo voy a diseñar de repente pues un sistema de riego de plantas, ¿no? Lo voy a hacer con tubitos, lo voy a hacer con de repente usando una capilaridad en las cuerdas. Pero ellos ven los materiales. Tú no le vas a decir, vamos a trabajar un sistema de riego con esto, vas a necesitar 5 botellas de este tamaño. No. Esto es visión estudiante. Si tú le dices qué van a utilizar, estás en un enfoque conductista. Perdón, un paradigma conductista. No estás en un enfoque de indagación. Pero si tú le das la oportunidad que el alumno vea qué hay y que con eso pueda ver qué solución puede plantear,
estás en un enfoque, en este caso, de indagación, buscando que el alumno descubra aprendizaje por descubrimiento, pensamiento resolutivo, creatividad, que es lo que nos dice el ministerio que hay que lograr en el estudiante. Una evidencia de competencia es un producto creado por el estudiante, o sea, creativo, no copiado, sino creativo. Y para eso tienes que brindarle todos los materiales o llevar ellos los materiales. Pero tú no le vas a dar el material que tú esperas que ellos usen, sino que da la oportunidad que ellos seleccionen. Esto es en una indagación de tipo, podemos decir, semi-guiado, porque lo ideal es que utilicemos la indagación abierta, donde ellos traigan los materiales que ellos han seleccionado en sus casas, han buscado, etcétera, etcétera, ¿no? Para construir esa representación, lo que sí te tienes que asegurar es que al final les pidas que describan, es decir, descríbeme o escríbeme qué es lo que ha sucedido. Y esa es una explicación. Una explicación basada en evidencias con respaldo científico, que es lo que dice el estándar, ¿no?, de la competencia. Y eso es lo que hay que siempre, en todo momento, focalizar, el estándar. No se olviden. Olvídense de los desempeños precisados. Yo sé que hay colegas nuevos acá y les digo, borren de su chip el desempeño precisado. Cuanto más desempeños precisados utilizamos, nos alejamos del desarrollo de competencias. Si utilizamos los desempeños tal cual de la RMN 649 y estos los vamos a ir asociando al estándar constantemente, vamos a ir entrando a una comprensión real de lo que es desarrollar competencias. ¿Ya? Esa es mi sugerencia. Ya miren, en Aprende en Casa lo que hacíamos era busque información en el alumno, ahí están los textos, y que con eso construya. Y después nos quejábamos y decíamos, ah, pero qué el alumno, qué chiste, el chico, el alumno copia de acá, construye, copia, pega, copia, pega, copia, pega, y eso es, no, está mal el ministerio, no es que está mal. Lo que pasa es que no hemos entendido nosotros lo que nos dice el currículo nacional. Hay que volver a leer lo que dice la competencia y explica. Claramente, todas las estrategias del estudiante que debemos utilizar está ahí. Léanlo de nuevo. Competencia explica. Y dice, el estudiante es capaz de... Continúen esa lectura, ahí van a encontrar todas las estrategias del estudiante. Y ya no van a estar buscando por todos lados estrategias diversas que nos aleja de... lo que realmente necesitamos, que sea el estudiante quien construya, no que nosotros aprendamos más de estrategias. Eso no es el tema, ¿ya? Bien, vamos entonces acá a la 21, dice acá. Un docente busca que los, perdón, 22. Un docente busca que los estudiantes de quinto grado comprendan los movimientos relativos del sol, la luna, la tierra y la luna. Para recoger los saberes previos de sus estudiantes, les ha planteado la siguiente actividad. Imaginen que están en el espacio y de lejos pueden observar al sol, la tierra y la luna. ¿Cómo creen que se mueven? El profesor les plantea una pregunta inicial para recoger los saberes previos, ¿no? Esa es la situación inicial. Ahora viene la pregunta ahí, ¿no? De lo que plantea el profesor, y ahora viene la 22, nos dice, a continuación se presenta la respuesta de Laura, una de las estudiantes. Esto ya es análisis de evidencias, ¿no? Interpretemos, a ver. Dice, la Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. A partir de la respuesta de Laura, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? A. Identifica que el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas. Identifica que la Tierra realiza un movimiento de rotación. B. C. Dice, identifica que la Tierra se desplaza alrededor del Sol. ¿Cuál de ellas sería? A ver, colegas, vamos. Ojo, aquí no te dice error, acá te dice qué aprendizaje se evidencia. Este es bien interesante, a mí me encanta mucho trabajar con estos términos, con esto. Porque a veces también centrarnos en el error, nos deja como que sí, el alumno se equivoca, pero dentro de un error hay cosas, hay aprendizajes. Todo está incluido, es sistémico, integrado a la respuesta del alumno. Y hay que aprender a analizar justamente, ver partes,
e integrarlas en un sistema de manera global, ¿no? Todas las partes del alumno de comunica, ¿no? A ver, ¿qué aprendizaje evidenciamos aquí en el estudiante? Primero, la Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Dice, la Tierra o luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. ¿La Tierra gira alrededor de la Luna en 12 horas? No. Es la interpretación que da ella, ¿no? Uh-huh. Aprendizaje por error sería, maestro. Ah, ah, sí. Porque no, la Tierra gira alrededor del Sol en 24 horas, que 24. Origina el día y la noche. Uh-huh. A ver, colegas. Me parece pero que aquí, la respuesta pero sería. Acá dice, acá dice que hay una evidencia de aprendizaje. Se evidencia. ¿Cuál sería? A ver. Se evidencia, dice. Letra C. ¿Procede el Lisbán? A ver, ¿por qué letra C procede el Lisbán? ¿Por qué letra C? Sí, porque indica que la Tierra gira, la Tierra se desplaza alrededor del Sol. O sea, por lo menos cierto. Ese concepto lo tiene muy claro. Muy bien, profesor. Esa es la respuesta, la C. ¿Ven? A veces nos centramos solamente en el error. Error, error. ¿Y qué es lo bueno que dentro de ese error el alumno ojo, esto es una evidencia. No podemos decir que es algo subjetivo. ¿Podría explicarlo nuevamente por qué la respuesta, la alternativa C que dijo el coleguita, por qué se fundamenta la C en ese aprendizaje de evidencia para captar la idea? Porque lo que es cierto acá, lo que dice es que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿o no? Claro. La hora. Lo que está equivocado el estudiante es, dice, y demora, es decir, le está agregando, pero lo que está agregando le está mal, pero lo que sí es cierto es que gira alrededor del Sol. ¿Cierto? Correcto. O sea, en esa parte de la oración ya da una situación de verdadero, ¿no? Del giro del, claro. De la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Claro. Porque esa es una comprensión, esa es una evidencia de comprensión del estudiante. Claro. Comprensión. ¿Ven? Ahora, lo que está mal es las horas. Y luego, en cuanto a que gira alrededor de la Luna, también está mal. Pero lo que es del Sol, sí. Es decir, miren, a veces cuando analizamos evidencias, nos enfocamos solamente, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? En que hayan errores. Y por ahí de repente algún acierto, pero este tipo de aciertos no los consideramos. Y en el peor de los casos, ¿no? Lo que revisamos a veces es que hayan copiado los párrafos tal cual como los libros que les hemos brindado o las lecturas que les hemos dado nosotros al estudiante. Y seguimos de manera conductista, ¿no? Entonces, miren, el error de los materiales que recibimos de Aprende en Casa no es de ministerio, porque nos puede plantear cosas generales como lo hacen, y muy bien, pero somos nosotros quienes tenemos que adecuar de acuerdo a lo que sabemos de estrategias de aprendizaje de los estudiantes, por eso es que caracterizamos al estudiante al inicio del año. ¿Qué cosa hemos caracterizado? Todas las características que ponemos es cómo vive, dónde vive, si tiene internet, sí, está bien. Pero del alumno, casi nada. Si son kinestésicos, si se demora mucho, poco, regular tiempo para aprender, si son alumnos que les gusta leer o no. Son cosas tan simples, si les gusta dibujar o no, si les gusta más el baile. Si les gusta el baile, entonces que no te describan, que no te hagan una representación en maqueta, que te hagan representaciones corporales y que sobre ellas describan. Entonces, miren, cambia. Es decir, hay que hacer cosas disruptivas con ellos en ese aspecto, ¿no? Bueno, la respuesta sería la C, ¿ya? En este caso, en el número 22. Y para finalizar, ya estamos en el tiempo,
Muy interesante todo esto. No sé si les ha gustado de repente lo que se ha planteado el día de las preguntas en el día de hoy, ¿no? Pero lo veo muy interesante para que podamos abordarlo. Y aquí hay una evidencia y aquí de dibujo. A ver, interpretemos. Dice, la respuesta de Ángel, otros estudiantes dice, este es el sol, esta es la luna y esta es la tierra. La luna gira alrededor del sol, la tierra gira alrededor del sol y el sol gira también. Y todo esto ocurre al mismo tiempo. Esto es lo que dice el alumno Ángel en su dibujo, en su evidencia. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la respuesta de Ángel? A. Identifica la trayectoria relativa del sol, la Tierra y la Luna. Identifica que, en qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra. O identifica que el sol, la Tierra y la Luna están en movimiento simultáneo. ¿Cuál de las tres sería? A ver. Sol, luna y tierra. A ver. ¿Sería la C? ¿Sí? La C, maestra. Sí, profesora. Ya, profesora Sonia. Porque, ¿alguien más? Sí. Porque el sol, como la tierra y la luna, están en movimiento. Uh-huh. Pero cada uno ocupa una órbita diferente, ¿no? Uh-huh. Pero el estudiante está identificando que ambos, o los tres, ¿no? Astros tienen movimiento simultáneo, porque la Tierra, al igual que la Luna, porque sabemos que la Luna gira alrededor de la Tierra. Así es. La Tierra gira alrededor del Sol. Están en movimiento simultáneo, aunque el dibujo no es pertinente, porque la luna debe estar alrededor de la Tierra, no del Sol. Así es. Pero hemos identificado que está en movimiento simultáneo los tres astros. Muy bien. Y es decir, cuando escribe que ocurre al mismo tiempo, lo está escribiendo. Ahí está. O sea, analizamos evidencias no de manera subjetiva, sino con lo que vemos. ¿Ya? No se olviden, ahí les voy a, tengo unas evidencias, imagínate por ahí que encontré, unas buenísimas, que a veces, que muchos maestros se han equivocado, y al final era otra cosa lo que los chicos querían decir. Pero muy interesante, a mí me encanta mucho esta parte de análisis de evidencias, porque nos invita a reformular muchas cosas en la práctica docente, ¿no? Que es lo que también les invito el día de hoy con lo que hemos analizado hoy día, ¿no? Muy bien, la respuesta es la C justamente, por lo que la profesora manifiesta. Muy bien. Y el error, de hecho, que hay error, que la luna está alrededor de cuando no es así, en este caso es diferente, ¿no? Con la Tierra hay una conexión, más no con en el Sol, en este caso, no de manera directa, más con la Tierra que con el Sol. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Y aquí terminamos, justo hemos terminado todas las preguntas que hemos hecho. Sí, doctora, sí, coleguita, no le capté bien la respuesta porque aquí en la región donde yo vivo, se. Bueno, hubo un movimiento sísmico fuerte, ¿eh? Y salimos a la carrera. ¿Dónde está usted? Está la grabación, está la grabación, maestra. Tenemos ya. Clase de pronto. Ya. Colega, ya. Profesor Manuelito, la próxima clase le doy una explicación. Sí, le entiendo. Ahí está, le revisa el video y tenemos clases, ¿verdad? Sí, profesor, Disculpe que nos hemos emocionado tanto hoy día. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase, les voy a enviar más casuísticas. Revisen el libro de física de Paul Hewitt, de estos temas que hemos estado viendo el día de hoy. Revísenlos primero para que luego puedan con eso tener más saberes en la siguiente clase. Cuídense mucho, un abrazo, éxitos a cada uno en lo que queda en el día de la semana. Hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Que nos envíen el libro, por favor, profesor Giancarlo. Sí, sí, sí. Está en el drive, revisen su drive. Gracias, profe, gracias, lo voy a revisar. Ahí está el libro, ¿no? Coleguita, ahí le envío el libro. Revisen el drive. Ya, coleguita, listo.